sobre qué es lo que investigan los bebés, qué es lo que investigan los niños que están con nosotras, nos vino una metáfora, una visualización que nos ayudaba y era, nos imaginábamos esos bebés como marcianos llegan a la Tierra por primera vez o como un terrestre llega a Marte y entonces vienen con necesitando saberlo todo. Todo, llegan a un espacio desconocido, llegan a un mundo que no saben nada de él. Ellos vienen con su maleta, ellos llegan, vienen con. Ellos ya son alguien, ellos ya tienen unas experiencias previas, tienen unas referencias, tienen un estar en la vida. Pero a donde llegan, no saben nada. Este mundo nuestro no le conocen. Entonces tienen lo que más se necesita para hacer un proceso de investigación, que es la curiosidad. Vienen cargados de manera innata con toda la curiosidad, con todo el interés, porque de los resultados de esa experimentación, de lo que vaya, de esos descubrimientos, de eso va a depender su supervivencia, va a depender su inclusión, va a depender su pertenencia ahí donde llegan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No ha salido? Esa, ve. Ay, mal. Ay, mal. ¡Ole! ¿Dónde está, Pilar? No ha salido tu pelota por ningún sitio. ¿Dónde estará tu pelota? ¿Dónde está Nace? No ha salido. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Tenemos que decir que en la escuela infantil constantemente estamos investigando, tanto los niños como los educadores. Son dos palabras que creemos que están muy unidas, o creo que están muy unidas, porque no hay juego sin investigación y no hay investigación sin juego. Sí, ese es el tuyo. Les estoy viendo, ¿eh? En la pared, proyectaos. Vuestros dedos. Es fácil encontrarse en la escuela infantil que las educadoras tenemos una cámara de fotos en la mano. Esto se debe a que nosotros cuando investigamos utilizamos mucho la imagen, bien en fotografía, bien en vídeo, porque es lo que nos permite hurgar en la acción de los niños y de las niñas, en su juego y en su vida cotidiana. Cuando digo hurgar me refiero a mirar más allá de la propia acción objetiva, darle una narración a eso que está haciendo, porque detrás de esa acción que en un momento puede parecer inocua, hay un aprendizaje importante. Casi llegar cada día a la escuela es como eso, encontrarse un lienzo en blanco y poder ponerse a pintar sobre él. Entonces preparamos ambientes que creemos que resulten sobre todo estimulantes, evocadores, que inciten al juego, a la participación, al descubrimiento,
al aprendizaje espontáneo. Los ambientes que preparamos normalmente están asociados a la investigación y a la experimentación, es decir, son ambientes en los que qué se pone, cómo se pone y cuándo se pone cobra una especial importancia para nosotras, nada queda al azar. Sí que es verdad que desde fuera todo parece un baile, ¿no? Que el equipo como que fuera todo una ocurrencia espontánea, pero lleva detrás tanto tiempo de investigación y de observación del juego de los niños y de la cultura de la infancia, que ya en realidad es un ejercicio casi automatizado y que tenemos ya metido dentro de nosotras. Es una dinámica interna nuestra, saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que preparar y qué tenemos que organizar. Que nos mata. Lo que nos implica es estar permanentemente despiertas, permanentemente interrogándonos, permanentemente presentes con todo nuestro ser también acompañando eso. Porque no solo estamos diciendo estamos aquí para ti, sino estamos preveyendo que estás aquí ahora y estás yendo hacia ahí, y entonces te vamos a facilitar eso. Sí, porque ahora vemos que lo que necesitas es un espacio abierto. Primero, cuando eres pequeño, más chiquitín, cuando llega Alia con 5 meses, necesita su capazo que la proteja. Pero enseguida va a necesitar un espacio más amplio para moverse. Y luego va a necesitar otro espacio mucho más abierto y le tenemos que abrir. Y luego va a necesitar tocar materiales muy ricos en sensaciones y se los vamos a ofrecer. Entonces nosotras tenemos que estar despiertas para ver cuál es su necesidad, porque ellos cada uno lo va a hacer a su manera. Porque ese cómo, que hemos dicho con libertad, también depende de cada niño. Cada niño hace su proceso investigador y de aprendizaje distinto. Cada niño lo hace con sus tempos tranquilos, unos más despacio, más calmados, más minuciosos, y otros más a vista de pájaros rápidos conquistan el espacio, porque necesitan seguro y lo hacen rápido, recorren. Esas son sus maneras, cada uno lo hace a su manera. Y nosotras tenemos que estar despiertas para ver cuáles son las maneras de cada uno. Eso es lo que nos exige, eso es lo que nos implica. Y nos exige formarnos, nos exige reflexionar, preguntarnos, debatir con nuestras compañeras. Tú qué has visto, yo lo veo, yo qué veo. Interpretar y ahí confluir.